siempre agradecer a ustedes su sintonía. Recuerden también que pueden vernos a través de nuestra página de Fanspay Medio Rioja TV, ahí puede ver nuestra transmisión en vivo. En breve minuto entra nuevamente Coquito con nosotros. Ah, desde casa, míralo ahí a donde ahí viene. ¿Por qué mueve la cabeza así? Por ahí como que no encuentra la señal, No, me dio impresión porque recién era como si corría y no quiero perderme nada. Tengo la cabeza tan grande que necesito al menos 4 pantallas para que agarre todo ese. Sí, más o menos, realmente. Entonces, haciendo así, una va a agarrar por lo menos. ¿Alguna anécdota que tengas así cuando era niño que recuerdes? Si es que te acuerdas, porque por ahí hay cosas, no, hay por ahí se te olvidan muchas cosas. No, tengo muchas anécdotas. Hay una que particularmente siempre recuerdo, que estábamos pasando por una mala situación económica. Tuvimos muchos momentos lindos. Tuve una infancia muy, muy feliz, gracias a Dios, pero no siempre fueron lechos de rosas, ¿no? Claro. En un día de niño me regalaron una lanchita que venía con una especie de hélice, un motorcito que funcionaba con una pila, bueno, no andaba eso, porque resulta que era usada la lancha. Mirá vos. Claro, se ve que pidieron un juguete o se lo habrá dado a alguien. Y mis padres, por darme ese gusto, me regalaron roja la lancha, muy chiquitita. Habrá sido de muy pequeñito, uno la metía en un balde de agua y entre día tenía que andar, pero estaba rota. Bueno, igualmente me dieron una alegría regalándome esa lanchita roja. Y yo no sabía que era muy chico, que era usada. Pero en un momento viene mi primo con su regalo, todo, y cuando me ve la lancha me dice... Esa lancha era mía. Y ahí me di cuenta que era usado y con razón no funcionaba, ¿no? Y dentro de las anécdotas alegres, tuve mucho recuerdo, aún, si bien es cierto que ocurrió hace muchísimos años, lo especial que era el Día del Niño. Nunca tuvimos regalos caros, pero... mi papá nos hacía juguetes, camioncitos, autitos, los hacía él y nos regalaba, y era un día festivo. Un día como es hoy, ¿no? Porque ya dije, ¿en qué hogar? Hoy en día no es una gran alegría para todos poner una sonrisa en la cara de un niño, ¿no? Todo es felicidad, pero siempre recuerdo esos momentos familiares cuando éramos chicos, muy, muy lindos. Mira vos, qué lindo, Coquito, que tú puedas contar esa anécdota que tuviste cuando era chico. Y bueno, que todavía la recuerde con la edad que tienes, con los 65 años que dijiste tener. Sí, sí, no, tampoco me mate. No, tengo 56 en el envase. ¿Y de qué edad dentro 15. ¿Y de qué edad te sientes? Porque uno siempre dice, tengo 30, pero me siento de 20, por ejemplo. ¿De qué edad te sientes tú? Tengo dos edades fundamentales. Una cuando tengo 15 años y otra, ya dije, ahora últimamente, ya porque no me agrade, sino por obligación, entre 0 y 1 año. Como recién nacido me siento un bebé. Ya veo. Por razones obvias. Pero sí, siempre uno trata espiritualmente de sentirse joven. No es algo que uno se impone, sino que es una actitud de vida. Claro. Que yo digo, puedo hacer lo mismo, exactamente lo mismo con los años que tengo, que lo que hace un chico de 20 años. Con mayor esfuerzo, por supuesto. Pero puedo hacerlo con lo mismo. ¿Qué? No, pero es así, a veces voy ahí al centro 5 a entrenarme a la pista que tienen de atletismo. Ajá. Yo soy muy bueno corriendo a los 600 metros, por ejemplo, y me gusta hacer desafíos, me gusta hacer desafíos, pero nadie me quiere correr, entonces, bueno, corro solo y la llevo bien, en 600 metros todavía
En una hora yo calculo que lo puedo cubrir sin ningún tipo de problema. Me imagino que sí, como cómo te irá después, ¿no? No, porque voy con una silla, hago 3 metros y me siento, 3 metros y me siento, pero hago los 600 metros. ¿Y más o menos qué hora comienza y qué hora terminas? Una hora, me llevo una hora, son 600 metros aproximadamente. Una hora 10, una hora 15, pero en una hora 15 hago los 600 metros con la sillita al lado, una banquetita que tengo ahí, de esa de lona. A veces me llevo por ahí, paro demasiado, me tomo un mate y después hago otros 10 metros y así voy cubriendo la distancia. Es una cuestión de disciplina. Claro, mira vos qué buena disciplina la que tenés, Coquito. Coquito, tenemos un contenido y no podemos dejar así tanto tiempo sin presentar este contenido variado que hemos traído para la gente. Y este programa dedicado a los más pequeños de la casa, nuestro, el programa por el mes, que todavía estamos, el mes de agosto, el mes de los niños. Qué lindo. ¿Cuál sería la propuesta? Porque justo se me cortó un poquito el audio. Hoy tenemos ahora, vamos a presentar el video de Brenda Show. Tenemos también a Sofi, tenemos un video educativo también para los niños. En esta ocasión vamos a presentar el video que nos envía desde las Termas de Río Hondo, Brenda Show. Un video hermoso, Coquito, que tenemos. Sí, Brenda es muy conocida en los pagos de Santiago del Estero, en este caso, ¿no? Es como si fuese Sofi acá, de repente una persona muy, muy querida por los niños, muy, muy querida, muy famosa es ella. Y yo me acuerdo que una vez, en uno de los viajes que hice, fui a las termas. Las termas tienen la particularidad que el agua termal recorre toda la ciudad. Uno si va al baño, generalmente en las bañeras, llega agua termal a la bañera de cualquier casa, le hacen la instalación y llega el agua termal, cosa que yo no sabía y confiaba abrir la canilla de golpe. Bueno, anduve colorado a la piel de la pierna como un mes más o menos, porque me quemé. Pero más allá de eso, la anécdota es que estando yo en la terma de Río Hondo, estaba caminando ahí por la plaza que tienen ellos central, y esto fue hace poquito, hace muy poco. Y antes, yo calculo antes de la cuarentena, por supuesto, estoy hablando, creo que fue algo por fines de septiembre, octubre del año pasado. Un amontonamiento de chicos, yo pensé que había algo regalando cosas, ¿ves? Que uno regala cosas y los chicos se amontonan, por una multitud de chicos, y después ahí alguien que no conocía me explicó que se trataba de la niña famosa, la niña de los niños. Y ahí la vi de lejos, no tuve la oportunidad de saludarla, pero después la vi en varios videos, en varios programas que ella tiene. Maravilloso lo que hace con los chicos. Muy lindo, es un honor que nos hagas esta deferencia, ¿verdad? Así es. Así que bueno, vos sabés que vos hablaste de las termas y me decía una... Yo fui al campo de golf que hay en las termas. Y me decía una de las chicas que me llevaba para ver para conocer las instalaciones, me decía que en muchísimas casas en los tiempos de antes y que todavía está, tienen las aguas termales instaladas. Claro, sí, es así, tal cual, es así. Uno va a una cabaña y tiene, lo que pasa es que hay que tener cuidado, a veces la gente va y se mete por mucho tiempo en el agua. Y eso es algo que hay que irlo haciendo gradualmente, ¿no? Claro. Para que el cuerpo se aclimate día a día, no es ir un día y decir, me meto en el agua, hervir como un pollo y pensar que uno va a estar... Como el amigo bien, tuyo, ¿no? Cuando fue a Mar del Plata, pues... Claro, sí, yo tenía a un amigo. Sí, un día, bueno, no, esto fue en invierno, hacía mucho frío, un amigo de acá de La Rioja. Y él fue a Mar del Plata por primera vez, ya habrá tenido unos 40 años más o menos, y no conocía el mar, y tuve la posibilidad de ir a Mar del Plata, pleno invierno, menos 5 grados hacía, 5 grados bajo cero, y él estaba por ese día nada más en Mar del Plata, y dice, ¿cómo voy a llegar a Mar del Plata y no me voy a meter en el agua? Y bueno, hice ahí un precalentamiento y con 5 grados bajo cero se metió en el agua del mar. Lo más cómico que decía la gente, me miraba, y claro, digo, ¿cómo te van a mirar?
Te habían confundido con un pingüino, ¿viste? Porque no había nadie en el agua, estaba él solito en toda la costa. Pero no podía dejar ir esa oportunidad, ¿no? Si no era ahora, era nunca, pensó él, ¿no? Se dio el gusto, pero la Termuno no puede hacer lo mismo, porque si uno va por un día y creyendo que se va a meter 5 o 6 horas en el agua caliente, y no, va a salir colorado como fuego, claro. ¿No? Y estudia esto que tú estás hablando en las termas, porque por ejemplo el agua del mar de Mar de Plata es fría y más en invierno es un hielo. Imagínate que en las termas, que es agua caliente, y que tú vayas un verano, que ya de cuando tú empieces a entrar lo que es Santiago, es recaliente, y que le pase lo mismo. Me imagino, lo que sale como un pollo cuando lo... Se quiere depilación definitiva. Tal cual. Así que bueno, sin más preámbulo, presentamos, hemos hablado de las termas, presentamos una figura infantil desde las termas de Río Hondo, y ella es Brenda Show. Hola, soy Brenda Show junto a mi hija Lunay. Queremos agradecer a toda la producción de Sábado Mix por sumarnos a los festejos del Día del Niño. Saludamos a todos los chicos de La Rioja. Queremos decirles que nunca dejen de soñar, porque los sueños se hacen realidad. Jueguen, canten, bailen y sean inmensamente felices. Los invito a nuestras transmisiones diarias en Facebook y además a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que tengan grandes premios. ¡Los amamos! ¡Besitos, besitos! ¡Chao, chao! Disfrutando del show de Brenda Show desde las termas de Río Hondo. Muchísimas gracias a Brenda por dedicar ese video a todos los niños de acá de nuestra Rioja querida en este programa especial por el mes del Día del Niño. Coquito, volví. Se le fue el audio, yo creo, a Coquito, ¿no? Parece como que tiene el audio. Ahí tiene mejor audio. Sí. Estamos saliendo bien.
Soy ventríloco también, ¿eh? ¿Ah, sí? Fíjese que no se mueve la boca cuando hablo. Vamos a ver. ¡Hola, Eddie! ¿Cómo le va? Yo lo veo que la mueve igual, yo le digo. ¿Quién le enseñó eso? ¿El amigo de nosotros le enseñó a eso, hablar así con la boca cerrada? El amigo. Él no mueve la boca cuando habla. ¿Qué coquete? Muy lindo lo de Brenda, Eddie. La verdad que un video muy. Qué lindo, ¿no? Que tener tantos amigos que en este caso vos vas haciendo a través de tu carrera y que de alguna manera te mantienen presente y te brindan este tipo de colaboración, ¿no? Que me imagino que es mutua, por supuesto, pero la verdad que muy entretenido, muy, muy simpática, tiene esa magia, ese don que Dios de alguna manera la caracterizó y que, bueno, nos iluminó hoy el programa con su grato saludo. Así es, en breve minuto y casi ya tenemos eso como el plato para finalizar, como el postre sería el saludo de Sofi, también un video muy bonito que nos envía Sofi junto a Rocío también. Siempre yo sigo a Rocío a través de TikTok, siempre sigo también a Sofi a través de TikTok, siempre están subiendo TikTok. Así que los niños que están en casa, que estén atentos porque en breve nuestro saludo especial de Sofi, también una figura infantil, por eso la hemos dejado de último, porque es como la figura infantil que representa a La Rioja y orgullosamente decir que es Sofi. También tenemos un video muy lindo de Valeria y Said, que nos envían también un video educativo para los niños desde casa, para que desde los niños desde casa y también los padres. Este video va especialmente dedicado a los niños, pero también a los padres, porque es un video muy educativo, lleno de un mensaje especial para lo que es la no violencia de los niños, el no maltrato a los niños, el no explotar a los niños también, que hay que dejar a los niños vivir su niñez, como se llama. Así que tenemos un programa, un video especial para esos niños y también para los padres, para que ellos también escuchen este tema, que dentro de este tema que cantan Valeria e Isaí hay un gran mensaje que va a dejar a los padres desde casa. Así que Coquito, siéntate tranquilo y no sé, tomás mate o qué te gusta este horario. Creo que café no, porque tiene una edad. ¿O te gusta el café? No, a mí me gusta el mate cocido. Mentira, me gusta el cappuccino. No, el cappuccino de vez en cuando. El mate cocido me gusta con pan casero y mortadela, que es lo que desde muy chiquito siempre trajimos como alimento principal, básico, a nuestra mesa. Y me quedó todavía. Yo creo que en nuestra provincia el jarro de mate cocido con el pan casero y la mortadela hoy en día es un manjar y es una costumbre gastronómica que va pasando de generación en generación, ¿no? Por eso son cosas que la gente no le gusta decir en los tiempos que corren, pero en la intimidad, en los grupos de amigos, siempre lo más aceptable es este tipo de costumbre, ¿no? Así como como a esta altura de mi vida, no le voy a permitir a nadie que me diga que la pizza no es desayuno. A mí me encanta desayunar la pizza del día anterior, claro, a la mañana con el desayuno. Es muy rica. Coquito, y tomar, como te gusta el cappuccino, me imagino verte en tu auto así, tomándote un cappuccino con todos los cristales subidos. Pero hoy en día a mí, sino la verdad que el cappuccino es un lujo que me doy un día o dos días al mes cuando puedo. Cuando voy a cobrar ahí la jubilación, entonces me visto con mis mejores ropas, mis anteojos de sol, claro, mi sombrero de turista y me voy a darme ese gusto. Ahora en pandemia, por ahí hay gente que no lo sabe a esto, uno en muchos lugares donde es panadería con café, puede uno encargar eso y se lo aceptan como una especie de delivery. Ya llega un poco frío, pones cappuccino, pero la verdad que sí me gusta pedirme mi cappuccino cuando estamos en normalidad, sin que sea la fase 1, y disfrutarlo adentro del auto,
hacer el agujerito al vaso y tomando. ¿Sabes que un día se me abrió? Se me abrió la tapita del capuchino y iba manejando, ¿no? Paro en un semáforo, porque no se puede tomar cuando uno maneja. Cuando paro en un semáforo, agarro el vasito que lo pongo ahí en el apoyavasos y lo llevo con a la boca. Y se me abrió la tapa. Entonces todo el capuchino hirviendo como estaba se me cayó en la panza y de ahí fue un desastre. Nadie entendió por qué no bajé tan rápido del auto. Quemado totalmente con el capuchino. Así todo me gusta. Sí, sí, me gusta mucho el capuchino. Qué rico que es. Así es. Bueno, antes de irme y presentar el video de Valeria Isair, pues debo recomendar como siempre a la gente de Arjalén, el mejor restaurante 100% árabe de la ciudad capital. Recuerde que están ubicados en la Facundo Quiroga y 17 de agosto. Todo ahora es a través de nuestro delivery al 442-5885. La mejor comida árabe de la ciudad capital la encuentra en Arjalén. Así que usted puede pedir pizza a la piedra, también la famosísima tabla caliente, también la corona y muchísimas cosas, los postres árabes que tenemos para todos ustedes. Así que llame a partir de las 8:30 de la noche al 442-5885 Arjalén, el bar 100% árabe de la ciudad capital. También saludar a la gente de Belleza y Plenitud. Allí siempre voy a hacerme mi peel y hacerme también mi tratamiento facial. Es por eso siempre tengo una piel bien cuidada. Es gracias a la gente de Belleza y Plenitud. Están ubicados en la Apóstol San Pedro 1241 en el barrio San Cayetano, Belleza y Plenitud. Y también no me puedo ir y presentar ese video sin saludar a la gente de Carol Dream. Son la gente que hicieron la remera personalizada de Sábado Mix. Carol Dream, Agarrobo Blanco número 47 en el barrio Faldeo del Velasco Sur. La gente de Carol Dream, agradecer siempre el apoyo de mi amiga Cristina, que es la propietaria de Carol Dream. Así que pronto te mando a hacer tu remera, Coquito. Pues, ¿qué talle sería? ¿Qué talle sería? Este estampado me lo hicieron en Carol Dream. Ah, mira, vos, ¿ve? Y como que yo no vi la publicidad de este, porque aparte también quería hacer un estampado especial y para la moto, ¿no? Ah, y claro. Para salir de facha, así de cara, como se dice en la moto, y el estampado que me hicieron, una calavera, así todo, una cosa divino, maravillosa, ¿no? Muy profesional. Sí, no, totalmente. Y aproveché para hacerme esta remerita que llevo puesta también, que le hicieron. Maravilloso el trabajo 3D. Es una letra 3D que se llama, que lo hacen ellos en la tela. Es una. Lo que quieras, lo que quieras. Me vine tentado, hasta tenía ganas de hacerme un estampado en la espalda. Pero que creo que me va a salir más barato que un tatuaje. Pero imagino que debe doler cuando te ponen la plancha esa caliente con las cosas, ¿no? Claro. Bueno, presentamos ahora, sin más preámbulo, el video de Valeria Isaí, un mensaje educativo para los padres y los niños que están en casa. Aquí les vengo a cantar. Esta es la voz de la
estuvimos disfrutando del video de Valeria Isaíl. Excelente video con un mensaje. Es una música, pero tiene un gran mensaje. Y es que cuidemos a nuestros niños, cero violencia. Señores, los padres, los niños, dejemos que vivan su niñez como la hemos vivido nosotros, como la he vivido Coquito, que todavía siendo grande se siente un niño, se siente muy inocente. Mira, está en vivo, no se da cuenta. Todas esas cosas son de niños, por ejemplo. No, pero esto no tiene, no sé si se me escucha bien. ¿Me podés confirmar, Udri? Sí, se te escucha muy bien. Ah, perfecto, perfecto. No, porque digo, cosa de la edad, no estaba escuchando muy bien. De a rato por ahí me agarra la sordera, pero bueno, no, qué suerte. Yo también los estoy escuchando bajito, pero los escucho bastante, bastante bien. Qué lindo el video, qué importante seguir. A veces compartir con los chicos este tipo de videos educacionales, ¿no? Pues como para que tomen conciencia lo importante que es de ahora en más y el futuro, porque si Dios quiere, dentro de muy poco vamos a salir de esta situación donde hemos aprendido muchísimo, tanto los chicos como los adultos, lo que es cuidarnos, darle importancia a todo lo que es la familia, poder compartir con ellos, y todo es un aprendizaje, ¿no? Así que a través de estos videos que acabamos de ver, es importante la conciencia, como decía, que vaya tomando la gente en general para cuidarnos y tener una linda salud, y cuando esto de alguna manera retomemos a lo que va a ser la normalidad, tal vez una normalidad nueva, estemos todos prevenidos y nos sepamos cuidar como tiene que ser, Eugenio. Así es, y bueno, seguimos con nuestro contenido, de todo lo que hemos traído. Decirle a la gente que se están conectando ahora, que hoy Sábado Mix lleva un programa infantil dedicado, digamos, un programa de contenido infantil dedicado a todos los niños de la casa, los más pequeños. Así que espero que sea de agrado de ustedes, que están siempre ahí en sintonía con la pantalla de Canal 11 y también en la radio 96.9, a cuidar nuestros niños, a dejarlos que sean niños, que vivan su niñez, y bueno, y que disfruten de su niñez como todo lo hemos hecho, para que también tengan, como cada uno de nosotros, alguna anécdota de cuando sean grandes, le puedan contar a sus hijos de lo que vivieron en su infancia, como por ejemplo Coquito, que hoy cuenta lo que vivió en su infancia. Claro, sí, como dije, tantas cosas tan lindas que uno ha vivido. De todas maneras, no siempre todo es felicidad. Los chicos tienen que saber que la vida no es algo, una felicidad continua, siempre tiene sus altibajos y sus cosas, pero mi mayor deseo siempre es que la mayor parte del tiempo de ellos sean felices y puedan tener recuerdos tan lindos como tengo yo la gran suerte de tenerlo, a pesar de estos altibajos y cosas tan lindas, que uno también, a veces chicos, tienen que saber, eso le dice una persona que ya ha vivido bastante, que cuando les toque, tengan la mala suerte, ojalá que nunca, de pasar por un momento que no es grato, siempre busquen a sus padres, hablen con ellos, que no tengan miedo de hablar, que le digan que están mal, transmítale de alguna manera que no se sienten bien, porque son los que mejor lo van a aconsejar y son los que durante toda la vida van a desear el bien para ustedes. Así que, como dije, espero que no sean muchos momentos malos, y si les toca pasar, todo pasa, de a poquito, pero todo pasa. Así que, nada, sí, anécdotas, he tenido recuerdos muy, muy lindos acá en la Rioja, con mis amigos que aún hoy conservo, que aún hoy nos vemos, amigos de toda la vida. Antes La Rioja no era lo que es ahora, era muy, muy chiquitita, era una ciudad enorme, gigante. Recuerdo, por ejemplo, cuando íbamos al campo, para el lado del río, y todo era un divertimento, todo era felicidad. No, tengo muchas cosas lindas vividas en esos tiempos, ¿no? Por eso agosto, casi todo el mes, recupero de nuevo, vuelvo a los 15 años, porque es un mes que me gusta muchísimo.
Mira vos, qué lindo, Coquito. Quiero recomendar, aprovechar el momento para recomendar a la gente de Ainhoa Delicada Fragancia. Esas son la gente que suplen mis perfumes así, aromática para mi casa, para la ropa, para la sábana, para todo. También usted puede hacerse vendedor, también porque tiene venta al por mayor y al detalle. Usted puede hacerse vendedor, hacemos envío al interior y también acá a Capital. Para comunicarse con Ainhoa es al 354-853-0448. La gente de Ainhoa Delicadas Fragancias. Esas son la gente que suplen mis perfumes aromáticos para la sábana, para la ropa, para después que usted termine de así de lavar la ropa, pueda aromatizarla. Que eso es hermoso, es lindo así sentir esa fragancia hermosa. Y es gracias a la gente de Ainhoa Delicadas Fragancias. Usted, Coquito, cuando lava, sí, usted lava, ¿no? Sí, por supuesto. Yo me lavo la ropa, y la verdad que, sabes que hay gente que no le gusta, pero para mí la ropa que desde chico nosotros teníamos como una especie de rutina de lavarnos al menos la ropa interior, ¿no? Era una forma de aprender. Mi padre siempre decía que había que saber aprender a hacer de todo, por más que no lo necesitásemos, y además alineábamos las tareas del hogar, pero desde muy chico en ese tiempo no había lavarropas, era todo a mano, en un balde uno metía a jabón y ahí a refregar todo y enjuagar a mano y después colgar y esas cosas. Pero es algo que realmente me agrada, es como lavar la ropa hoy en día es como un cable a tierra. Así, ¿no? Es. Pero bueno, uno agarra el cable y lo conecta en el enchufe en realidad. Así. Pero me gusta separar la ropa blanca, la ropa negra, y el jabón y el perfume que uno usa es muy importante para el después del lavado, ¿no? Por eso es tan importante ese olorcito a jabón, ese olorcito a enjuague que tiene la ropa y hay algo más lindo, hay algunas de las cosas que son muy lindas que es ese olorcito que tiene la ropa recién lavada, ¿o no? Claro, sí, ese es hermoso. A mí me encanta sentir esa fragancia. Así que bueno, seguimos. Muchas gracias a Coquito por estar acompañándonos en este programa desde su casa y yo, bueno, desde el estudio de Medio Rioja. Así que ahora pasamos con nuestro video de cámara oculta infantil. Tenemos una cámara oculta porque la gente lo pidió, una cámara oculta infantil también para que los niños se rían. Hay niños que hacen cámara oculta infantil. ¿Le sabía, Coquito? Sí, se ve a veces, pero son pocos a veces los chicos que hacen cámaras ocultas, ¿no? No se ve muy, muy a menudo, ¿no? Con lo cual va a ser una linda... Qué lindo hubiese sido ser niño y hacer cámaras ocultas, ¿no? Porque los niños tienen la ventaja que son inimputables. Claro. Pero un poquito malo a veces. Cuando era travieso, cuando era chico. Claro. Y por ejemplo, qué sé yo, hacer una cámara y meterse en la cola del supermercado. Claro. Que haya, por ejemplo, 10 en una fila, ¿no? Y uno ocupa el lugar 11, pero no, como uno es chiquito y ponerse en el lugar primero. Y cuando lo están para atender, ahí llamar al padre de uno para que se ponga primero. Claro que hay que llamar a la ambulancia que se quede en la puerta, pero la reacción debe ser muy linda de la gente. Bueno, qué lindo, va a ser una sorpresa entonces. Así cámara es. Oculta hecha por chicos, muy lindo. Así es, presentamos nuestra cámara oculta para todos los niños de casa. David, ¿cuántos años tienes? 4. Has venido a la prueba de fuerza, ¿verdad? Muy bien. ¿Y tu compañero también de 4 años, Pepito? ¿Qué? Pensaba que venía contigo. No. Es que la prueba de fuerza es entre tú y Pepito. Y los dos tenéis la misma edad. Y la misma fuerza. ¿Y no has visto a Pepito? ¿Quién es? Pepito. Adelante. No,
¿Cuántos años tienes? ¿Y tú, Pepito? 4. Pues era muy grande. ¿Y tenéis la misma edad los dos? Sí. ¿Vais al mismo cole? No. ¿No? ¿No le habías visto en el patio ni nada? No. Qué raro, ¿no? Sí. Siéntate tú también en la silla. Años. ¿Te ayudamos? ¿Te ayudamos a levantarse? A ver, ¿ayudamos? ¿Ayudamos? ¡Estamos levantando! Os voy a poner un poquito de zumo para Adrián y un poquito de zumo para Pepito. No os lo bebáis todavía, porque cuando os lo bebáis tendréis más fuerza que el compañero. Entonces, cuando yo... Te he pillado, ¿eh? Te he pillado que has bebido el tuyo y vas a coger el suyo también, ¿eh? Para tener más fuerza, ¿eh? ¿David? Pero que yo no me lo he bebido. ¿Y quién se ha bebido tu zumo? ¿Quién ha sido? ¿No lo sabes? Bueno, vamos... Tengo aquí el mío, yo no me he bebido ninguno. Yo no me lo he bebido, ha sido Pepito. Sí. A mí no me hagáis trampa en la prueba de fuerza, ¿eh? No, ha sido Pepito. No, yo no. Pepito, tómate tú tu zumo para que tengáis las mismas oportunidades. Ahora ya tenéis la misma energía. Podemos hacer la prueba de fuerza. Aquí tengo la máquina de la fuerza. Se le da con el mazo aquí. Cuanto más fuerte, más sube la bola. Pepito, tú primero. Suerte, Raúl. Estuvimos disfrutando de nuestro video de cámara oculta. Muchísimas gracias a Jorge, que es nuestro director que busca esos videos así. Coquito, ¿estás ahí todavía? Por ahí a veces se va, no sé dónde a veces se va por ahí. O capaz que la señal se le va por el momento. ¡Sí! ¡Acá estoy! Vos sabés que yo siempre desde que te conocí he visto ese niño en vos. Siempre he visto esa como esa niñez en ti. Sí, 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 sí. La verdad que muy lindo el video. La verdad que cada vez que lo ¿cómo es? Que lo veía así, cuando estábamos preparando para el programa, esas cosas, no podía dejar, porque me hacía reír muchísimo esa inocencia que tienen, que la verdad que a uno le arranca carcajada, ¿no? Maravilloso, un lindo momento.
Así es, bueno, mandarle saludo a nuestro compañero, a la turca, también a Miriam Noé, que en el día de hoy no están con nosotros, pero que ya pronto estaremos todos juntos haciendo el programa Sábado Mix, sí, sí, los sábados, y todo el contenido que cada sábado estaremos trayendo para cada uno de ustedes. Pasamos con nuestra segunda y última pausa comercial. Cuando regresemos de la pausa comercial, tenemos a Sofi también, que todavía falta el video de Sofi, el video especial que nos envía Sofi. Muchísimos contenidos más en esto que es Sábado Mix a través de la pantalla de Canal 11 y la 96.9. No cambie de canal, volvemos en breve. ¿Quién te dijo que el dolor no tiene límites ni freno? Has hecho de mí lo que has querido sin saber que es una injusticia ser esclavo. Y la Casa de las Empanadas. Empanadas de pollo y carne, calidad de excelencia, sanas y naturales. Pedidos por encargo, delivery 384-446681. La Casa de las Empanadas. Daniela Alisados. Tratamientos capilares, botox, alisados, shock de queratina, baño de crema. Avenida Facundo Quiroga, 1646, a dos cuadras del regimiento. Turnos 380-411-6861. El buen gusto de Ana. Quesos, fiambres, lácteos, panificación. Todos los días ofertas y promociones inigualables. El buen gusto de Ana. Avenida Luis Bernet, 1890, a metros de Avenida Santa Rosa. Encubiertos, Parrilla Restó. Especialidad en parrilla, empanadas, pastas, locro y buceca. Plato del día, 150 pesos. Pedidos y delivery, 380-421-2330. Avenida Ángel Vicente Peñalosa, 1550. Juniors Light, pastelería y cocina sana. Pastelería Light 0%, harinas blancas y de semilla. Viandas Light para diabéticos, hipertensos e hipertiroidismo. Pedidos y delivery 380-495-6025. Coquetos, perros con estilo. El completo Pet Shop. Estética canina e indumentaria, accesorios y delivery. Coquetos, Avenida Leandro Alem, 1550, sucursal Avenida Peñalosa y Nicolás Córdoba. Mere, calzado e indumentaria para hombre y mujer, alta calidad y confección. Por pedido y sin seña, solicita catálogo al 380-423-1601. Mere, calzado e indumentaria. Natasha Garfunkel, Salón de Belleza. Tratamientos faciales, pestañas y cejas. Tratamientos corporales, manos y pies. Uñas esculpidas, depilación. Natasha Garfunkel y la incorporación de novedosos cursos online de estética. Natasha Garfunkel, Salón de Belleza. Las Heras 798, Barrio Evita. Turnos al 380 455-4130. Somos Superkiosco El Pato, Star Heladería e Isabela Bar. Realiza tu pedido ya al 384-71-1322. Te ofrecemos bebidas, cigarrillos, helados, lomos, pizzas, milanesas, parrilladas y mucho, mucho más. Estamos ubicados en Avenida Luis Barnet y calle Matatín de la Fuente, la esquina más conocida de la zona universitaria. Superkiosco El Pato, Star Heladería e Isabela Bar. Y la Casa de las Empanadas. Empanadas de pollo y carne, calidad de excelencia, sanas y naturales. Pedidos por encargo, delivery 384-446681. La Casa de las Empanadas.
Las Padercitas, sitio de gran valor histórico y cultural, donde se produjo el encuentro de dos culturas. San Francisco Solano, con su paz y con su música, logró construir una nueva cultura de respeto y convivencia entre aborígenes y conquistadores. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu lugar. Ya estamos de vuelta de nuestra segunda y última pausa comercial. 19:03 minutos de la tarde ya. Avanzando el tiempo en esto, lo que es Sábado Mí, enviar saludo a la gente que está en sintonía con nosotros a través de la página de Fanspay de Medio Rioja. Gloria, buenas tardes, gente, lindo programa, éxito, éxito, Eudri. También Gabriela, buenísimo el programa, éxito, Eudri, te queremos, besos de mis niñas. También un saludo, Dante dice, estoy en sintonía con ustedes desde Chilecito. También está en sintonía en la página de Fanspay, dice... Hola, quiero mandar un saludo a Samantha de parte de Cristina, que está de fiesta de cumpleaños. Muchas felicidades para Samantha y toda la gente que se sigue conectando a través de la página de Fanspay de Medio Rioja. ¿Estás ahí? No le, te faltó la cabeceada. Ahí está, ¿ves? ¿Para qué hace eso? Para que te llegue como el mensaje así. No se le escucha. Me parece que no está saliendo el audio de nuestro compañero Coquito desde su casa. Ahí ya estamos perfecto, ¿verdad? Ahí sí, ahí te escuchamos bien, está bien. Bueno, bueno. No, estaba imitando al reloj. Estaba imitando. Mira, se le cae el teléfono, no sé. Pasa que Coquito siempre tiene esa cosa de niño, como que siempre vive en ese espíritu de niño dentro de él. Y bueno, y por ahí se le cae el teléfono, a veces se le olvidan. Hoy ha sido espectacular el programa, porque hoy no se le ha olvidado nada. Así que ha sido espectacular. Hoy ha salido sin desperdicio Coquito en nuestro espacio. Quiero aprovechar este momento para saludar a un gran amigo, también compañero de lo que es este medio, Medio Rioja TV, y es Miguel Vera Alince. Es un gran comunicador, periodista, excelente, mi gran amigo, que está en sintonía con nosotros desde su casa. Así que un gran abrazo, Miguel. Sabe que te aprecio muchísimo y siempre vamos a estar con ese lazo de amistad que nos une y ese cariño de siempre. Así que te mando un gran cariño también de parte de Coquito, que bueno, estuvo detrás de cámara diciéndome el gran cariño que siente por ti, el gran amor, y que bueno, y que espera que esto pase pronto para acompañarnos, para juntarnos, para poder compartir cuando todo esto pase. Y bueno, tenemos preparada aunque 10 kilos de masa para poder hacer aunque sea 40 pizzas para que podamos comer y nos llenemos todo completo. Así que saludo mi hermano Miguel Vera Lince. También saludar a la gente que siempre está detrás de cámara con nosotros. A Diego Vargas, que siempre está ahí trabajando, haciendo un excelente trabajo detrás de cámara. Así que muchísimas gracias con todo el corazón. También a Cristian, que es el que se encarga de preparar nuestros videos, nuestras ediciones, de lo que vamos a presentar. También un gran trabajo que ha hecho Jorge Rearte, también, que ha estado ahí haciendo un trabajo espectacular para que este programa salga con toda la calidad también. Y agradecer a los directores de medios Rioja TV, también a Nacho, que ha permitido que nosotros tengamos este programa. Así que en lo que viene Coquito, que al parecer el celular se le salió la batería o no sé qué le ha pasado, porque pero en breve minuto ya estará con nosotros. Tenemos, míralo ahí a dónde está Coquito. Ahora lo que no le sale es el sonido, te digo. Ahora lo que no sale es tu sonido, Coquito, desde casa. Ahí está. Perfecto. Ahí sí. Muy bien. ¿Qué pasó? No, estaba imitando un reloj. Porque eso me relaja imitar a un reloj. El reloj hace tic-tac, tic-tac, tic. Claro. Y ahora venía atrasado, así que por eso a veces me agarra el... Para ponerme al día con la hora, ¿entiendes? Así, con el secundero. Que había escuchado así por el off,
que estaba saludando a Miguelito, a Miguel Vera Lince. También quiero darle un saludo muy, muy grande. Y bueno, tendría que prepararle una comida, así cuando nos encontramos, antes cuando se podía nos encontrábamos, siempre grata la charla con él, ¿no? Claro. Así que yo me comprometo de acá, Miguel, si está viendo el programa o para cuando lo veas, a prepararte 10 o 15 pizzas especiales, a ti, de diferentes gustos, para vos solito. Así no te quedas con hambre, mi hermano. Un saludo muy grande. No me lo mate así, por favor, a mi amigo Vera Lince. No me lo mate. Come. Come. No, yo creo que 10. Ahí quedan 2 porcioncitas de pizza que son de ayer. No tengo hambre. Vos sabés que tú dices 10, pero quedó comprobado. La última vez antes de comenzar esto que desde ese momento no lo veo. Que con 10 pizzas no andamos. Hace por lo menos 10 para él solo nomás, te digo, ¿no? Porque quedó demostrado. Esa noche eran 10 pizzas y quedamos cortina todos. No, yo me lo imagino al Pac-Man. El Pac-Man comía esas bolitas así. Entonces me lo imagino a Miguel que va haciendo así. Cada mordida es una pizza que la va comiendo. Un saludo muy grande, más allá de la broma. El afecto que tengo, Miguelito. Te lo hago llegar ahora que no nos podemos ver, que estamos pasando por esta situación, pero siempre es grato tenerlo, y más que nada que uno de los principales analistas políticos que tiene nuestra provincia nos esté mirando en este momento y nos mande saludos, es un honor más allá de la amistad, Miguel. Un saludo muy grande para vos. Así es, en breve minuto también vamos a presentar en la pantalla de sus televisores un saludito que nos manda Axel Villafañe. Ya en breve minuto lo estaremos pasando cuando Diego Vargas los tenga listos. Presentamos el saludo de Axel Villafañez y en breve minuto le explicamos por qué también, porque en el día de hoy se celebra un día que no podemos pasar por alto. Dice Vera Lince que sí, que el cariño es recíproco de él hacia nosotros también. Y por lo menos ese día tenés 6 gaseosas, más o menos. Quería hacer pollo al disco, pero no creo que haya un disco tan grande, ¿no? Hay que meter mínimo 2 cajones de pollo. ¿Cuánto decís vos? No, yo calculo que para que quede satisfecho, hay que hacer pollo al disco, pero hay que comprar 2 cajones de pollo. Si vienen 20 pollos por cada cajón, son 40. No creo que haya un disco tan grande. Directamente lo tendremos que hacer en la caja de una camioneta. Hacer el fuego ahí para que entren los 40 pollos. Ahí va a quedar satisfecho. Es muy buen comer. Muy buen comer, Miguel. Lo envidio, ¿eh? Bueno, nuestro programa también en el día de hoy es un programa especial por el día del niño, celebrando lo que es el mes del niño, pero no podemos pasar por alto que el 22 de agosto es el Día Mundial del Folclore y Día del Folclore Argentino. En 1960 se instituyó esta fecha como el Día Mundial del Folclore. La palabra folclore o folclore fue utilizada por primera vez en arqueólogo inglés William Hume. Así que el 22 de agosto del 1843 se hizo lo que es el Día Mundial del Folclore. Y por este motivo, Axel Villafañe, un folclorista riojano muy conocido y con una trayectoria intachable, espectacular, aparte canta. ¿Lo conocés, Coquito, a Axel? Sí, siempre. A ver, ¿quién no escucha temas de Axel? Hoy en día son los representantes del folclore que de alguna manera siempre están presentes en los hogares, ¿no? Sea en reuniones o uno se pone a escuchar y siempre algo escucha de Axel. Qué lindo recibir un saludo de él, por supuesto, ¿no? Así es, así que presentamos el saludo de Axel Villafañe para todos sus seguidores y bueno, aprovechando nuestro programa para hacerlo para toda la gente que siempre ha estado siguiendo su carrera. Así que presentamos el saludo de Axel Villafañe y también saludar a Fabi Guardia, aprovechar este momento, una gran compañera y amiga también, una folclorista riojana. Así que le enviamos saludo en este día, el Día del Folclore. Así que presentamos el saludo de Axel Villafañe.
Hola amigos, soy Axel Villafañi. Quería saludarlos en este día tan lindo, el día del folclore, el saber del pueblo, mientras esperamos la empanadita de mi mamá acá para festejar este día, una de las grandes tradiciones de nuestro país. Festejemos por nuestras tradiciones, pasemos un lindo día, les dejo un gran abrazo y nunca, nunca, nunca pierdan la argentinidad. Un abrazo grande. Ahí estuvimos disfrutando del saludo de Axel Villafañe, que envía a todo el folclorista también en este día. Y bueno, que también está incluido él y nuestra compañera de programa, Fabi Guardia. Bueno, un saludo muy especial también para Fabi, que si hay una persona, un referente hoy en día de lo que es la cultura del folclore de nuestra querida provincia, y en general es la persona de Fabi Guardia, a quien apreciamos mucho, mucho, siempre está presente de una forma u otra con su corazón inmenso, siempre dispuesta a ayudar, a colaborar, sin necesidad de buscar que se la nombre ni nada. Siempre ella, desde su lugar, nos brinda su granito de arena y siempre nos mantiene informados. Sabes que yo no era una persona que leía mucho de folclore, ¿verdad? Pero a través de Fabi escucharla vale la pena. Cuando se pone a hablar de folclore, es una enciclopedia, yo le digo la Wikipedia de folclore. Así porque es. Sin mirar Google, sin consultar nada, uno menciona algo de folclore y ella le va a decir de pe a pa cada tema que uno le solicita. Un saludo muy grande para vos, Fabi, y te queremos mucho, realmente. Así es, cariño para Fabi, que está desde casa viendo el programa. Así que nosotros seguimos compartiendo este programa dedicado, pero no podíamos pasar por alto lo que es el día de hoy, lo que se celebra la Argentina mundialmente. El Día del Folclore no lo podíamos pasar por alto en medio de que estamos hoy en un programa especial por el día del mes del niño. Así que nosotros ahora... Vamos, ves cómo le hace a la, se le va como la señal. Nosotros ahora vamos a presentar un saludito. Se me va la onda. Ah, sí. Se me va la onda. Nosotros vamos a presentar un saludito cuando Diego Vargas nos lo tenga listo, me dé el visto bueno. Vamos a presentar un saludito que tenemos de Ara. Ahorita estuvimos escuchando una canción de Ara, La Princesa de los Niños. Que teníamos ahí guardado una canción que ella preparó para todos los niños riojanos, porque hoy hemos tenido saludos de todas partes, Coquito. Hemos tenido saludos de las termas de Río Hondo, también hemos tenido saludos desde República Dominicana y de muchísimos lugares. Todavía nos falta el saludo, que es como el postre, por eso lo hemos dejado para la parte final, también de Sofi. También tenemos el saludo de Pupe Mía, también, que es de acá, de La Rioja, y todos esos personajes infantiles que dedican su vida a trabajar por lo que es los niños, con todo el amor del mundo, Coquito. Yo me imagino verte así, disfrazado de un personaje. Sí, me encantaría. Es algo que... yo trabajé en un circo en allá por los 20 años, una cosa así, pero repartía volantes. No quería. Pero si hubiese algo que me hubiese gustado hacer, ser trajecista, uno y, yo pensaba... Claro que tendría que ser un poquito reforzada las sogas esas que usan, pero... Es lindo, sí, trabajar con los chicos es algo muy lindo, Edri, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad para de alguna manera no dejar de resaltar tu conocimiento en el ambiente nacional e internacional. Es sorprendente, y esto yo sé que no te gusta que lo diga en el aire, pero las veces que hemos tenido oportunidad de compartir un cafecito que tanto nos agrada, por ahí ponernos a hablar de bueyes perdidos, ojalá regresemos pronto de nuevo a esa costumbre tan linda, y ver cómo la gente te saluda por la calle, y estamos en la mesa, y viene uno y viene otro, la cantidad de gente que has ido conociendo a través de tu carrera, y para mí es un honor, amigo mío,
compartir cosas con vos y ver tus logros y cómo de a poquito vas entrando en los hogares riojanos. Y bueno, ya Eudry es un riojano por adopción, ¿no? Así es. Y esto demuestra, Eudry, discúlpame, cómo es posible traer a través de la televisión a hogares riojanos gente de tan lejos que nos envía saludos, que te saludan a vos y por ende también nos envían un saludo a nosotros los riojanos. Así que un verdadero placer compartir este programa especial con vos, querido amigo. Coquito, te digo que ya el trabajo yo te lo di, ya el trabajo está hecho por lo que hablaste de mí. Te digo que ya el trabajo está hecho, ya estás contratado desde hoy, así que te agradezco, Coquito. También para mí es un placer trabajar contigo. Qué lindo, gracias, Eudry. ¿Eso hacías en el circo? Es que me hubiese gustado, estudié mucho tiempo lo que es la carrera de ventrílocuo, ¿verdad? Pero bueno, todavía tengo que ejercitar un poquito, pero me sale bastante bien. ¿Ves? Sí. ¿Que no se mueve la boca? Te sale muy bien, de hecho, sí. Bueno, gracias. También hago imitaciones, pero eso lo vamos a dejar para otra oportunidad. Imito más de 75 artistas, masculinos y femeninos. Ah, mira vos. Bueno, sí, sí. Ahora sí estamos, Coquito, ¿y quién te enseñó todo eso? Y uno estudia, a mí me gusta estudiar, yo estudio mucho por YouTube hoy en día. Usted fíjese que tengo una sobrinita que ya habla prácticamente 5 idiomas. Ah, sí. Porque se pone a ver videos y videos de en otros idiomas y aprende por, digamos, de por visión, ¿no? Porque va aprendiendo idiomas y eso, y por ahí me habla en diferentes idiomas y me quiere explicar, y cuando dice juguemos, tiene 5 añitos ella, ¿no? Y me dice juguemos a la farmacia, por ejemplo, y me habla en francés, me habla en italiano. Bueno, ellos aprenden hoy en día a través de YouTube. Cuando empezó a salir YouTube, yo también empecé a aprender muchas cosas, entre ellos esto que digo, ¿no? Y el tema de la imitación, cómo poner la posición de la garganta y eso para lograr imitar a tanta gente, ¿no? A ver, pídame cualquier cantante así en un segundo y yo se lo hago. Cualquiera, el primero que venga a tu cabeza. Bueno, le voy a decir uno, pero nos quedan 10 minutos y nos quedan todavía unos cuantos videitos que presentar. No, así que bueno. Simplemente para ver lo que se viene. Bueno, Camilo VI. La noche se vistió celosa. ¿Le suena Camilo VI así? No, se me entiende porque hay que seguir con el programa. Este es el último programa que hacemos, te digo. Oye, nada que ver, escucha. Ni el ritmo. Coquito, quédate ahí en tu casa tranquilito, tomate un cafecito. Vemos un segundito el saludo que nos envía Ara, la princesa de los niños, desde República Dominicana, desde su casa. Hola, soy Ara, la princesa de República Dominicana, y a todos los niños de Argentina les envío muchas felicitaciones por el mes del niño y sigan en sintonía con Sábado Miss. Muchos corazones mágicos. Ahí estuvimos viendo el saludito que nos envía hace poquito, ya envió el saludito, me dijo, no puedo dejar de enviar ese saludo, decir que Ara es una de las figuras infantiles más conocidas que tiene República Dominicana, así que para mí es un orgullo que ella haya enviado ese saludito para nuestro programa. Dijo, no puedo pasar por alto enviarte ese saludo para que la gente sepan que pues yo también me alegro de que ustedes estén en el mes del niño celebrando este día tan importante para nosotros, porque los niños son el futuro del mañana. Así que bueno, también tenemos un video, nuestro último video también que voy a presentar. Tenemos otro video también de Pupe Mía, también que lo vamos a presentar de último, pero ahora presentamos el video de Sofi. En breve minuto vamos a presentar el video de Sofi, que nos envía con todo el cariño y el amor que siempre, desde que yo conocí a Sofi, ha brindado a mi persona, a la persona de todo el equipo, también de Sábado Mix. Así que agradecemos a Sofi dedicar
este video a todos los niños que están en casa viendo y en sintonía con Sábado Mix. Así que agradecemos con mucho cariño a Sofi por enviarnos ese video. Agradecerle coquito a Sofi, por favor. Sí, Sofi, tengo el honor de poder por este medio saludarte, que siempre lo hago personalmente cada vez que puedo. La verdad, te doy parte y un día de estos te voy a pedir muy especialmente un saludito para mi sobrinita Olivia, que te adora, es una fan tremenda. No veo las horas de volver nuevamente a una normalidad relativa como para poder ir a disfrutar de tus shows. Y bueno, ¿por qué no saludarte y felicitarte como día a día? Tu trabajo va creciendo y creciendo y creciendo, y sentirse adorada, tener esa magia, ese don con los chicos hoy en día es algo que es admirable. Te admiro mucho, te mando un saludo muy grande y el mayor de los agradecimientos para esta diferencia que ha tenido para nuestro humilde programa. Así es. Coquito, ya me vas a decir cuánto idioma habla tu sobrina, pero ahora, ¿por qué no me dijiste para traerla? ¿A que no? Sabe mucho idioma, yo le he escuchado hablar. Así que bueno, de eso vamos a hablar en breve, porque ahora sí, porque ya tenemos poquito tiempo, Coquito. Presentamos nuestro saludo especial de parte de Sofi para la gente de Sábado Mix, para nosotros y también para ustedes que están en casita, en sintonía como cada sábado con Sábado Mix. Así que presentamos el saludo de Sofi. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todos bien por ahí? Espero que sí. Yo soy Pupe Mía y en este día quiero enviar un saludito muy especial a todos los chicos, que están viendo este video y también a todos los chicos del mundo. Como ustedes saben, es el Día del Niño y nada mejor como festejarlo en familia, con mamá, con papá, con los hermanitos y también con los abuelitos. Podemos jugar, podemos saltar, podemos cantar y bailar en familia. Esa es la mejor manera de festejar el Día del Niño. Así que para todos los chicos y para toda la familia, muchos, muchos besos para todos. Y ahora les voy a contar una historia que también se trata de una familia. En este caso, es la historia de una familia de patos. Estaba la mamá pata, el papá pato y sus 5 patitos. Resulta que un día el papá pato se fue a trabajar y la mamá pata quedó en casa. ¿Y saben qué pasó? ¡Ja! Los 5 patitos se portaron mal. Fueron desobedientes. Por eso les voy a contar fue lo que sucedió. Mariposa, mariposita, tú que vuelas tan bonita entre las flores de violetas y alelí. Mi mariposa tan hermosa, colorida y revoltosa, viene volando muy contenta por aquí. Y vuelando así, así, vuela bajito, así, así. Dando vueltitas entre hojas de jazmín. Y vuelando así, así, vuela bajito, así, así. ¡Qué felices están las flores del jardín! Y la noche comienza a caer. El rocío en tus alitas brilla como purpurina. Sobre el cielo parecen estrellitas. Y vuelando así, así, vuela bajito, así, así.
bonitas entre hojas de jazmín. Y vuelando así, así, vuela bajito, así, así. Qué felices están las flores del jardín. Qué felices están de verte por aquí. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, le invité. Entre todas las mujeres se resalta tu belleza. Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza. Muévete, muévete, muévete. Muy indica latina, está llena de vida. Sube las dos manos, dale pa' arriba. ¿Dónde están las solteras y las que no tan bien? Sin miedo, muévete, muévete, muévete. Yo solo la miré, me gustó, me pegué. Ahí estuvimos disfrutando del video de Sofi y también de Pupe Mía. Porque casi estamos en la parte final de nuestro programa, así que agradecemos a Sofi por el saludo que envía a nuestro programa con un tema para todos los niños. Antes de irnos, quiero saludar a la gente de Torino Motor. Ahí está, al mismo frente de la terminal nueva Torino Moto, la mejor concesionaria de auto. Allá usted busca su auto cero kilómetro y usado, también tienen plan para que usted pueda entrar y llevarse su vehículo en tan solo 4 meses, así que en la cuarta cuota le entregan su vehículo. Yo soy testigo de eso porque allí compro siempre cuando cambio mi vehículo. Hoy ando en un vehículo espectacular que Evelyn me ha cedido para que lo pruebe, para que vea qué onda anda. Miren cómo es esto. Voy, llevo mi auto, lo dejo, me dan este auto, me dicen llévatelo, probarlo durante 3 días, si te gusta, listo. Así trabajan la gente de Torino Motor, la mejor concesionaria de auto. Así que muchísimas gracias a Evelyn, porque siempre es la autora de los cambios de vehículo que yo tengo. Así que muchísimas gracias a la gente de Torino Moto, al mismo frente de la terminal nueva. Seguimos en lo que es Sábado Milla, en la parte final. Agradecer a toda la gente que estuvo en sintonía con nosotros, a todo nuestro equipo que ha hecho pero todo para que nuestro programa salga con la mejor calidad. Este programa infantil, La Turca, Miriam Noé, Cristian, Jorge Rearte, también nuestro compañero de acá de operación que está en el nuestro operador estrella, como así le llamamos todo también, Diego Vargas, muchísimas gracias, hace todo, nos soporta todo, ay Dios mío, mándame el video en el aire todo. Pero bueno, acá estamos llevando el programa que queríamos llevar para todos los niños, que se han divertido muchísimo. Tenemos a Coquito que está ahí desde su casa con nosotros. Mira, ahí está la cabeza. ¿Ahí te llegó la señal o no? Me parece que se quedó corta. ¿Se escucha? Sí, sí, te escuchamos, Coquito. Buenísimo, no, quiero contar porque lo del tema del auto, tuve que venir de alguna manera esta mañana a hacer una compra y el auto mío ya necesita un cambio casi casi urgente, ¿no? Así que te estaba escuchando atentamente que me gustaría ir, dejar el auto mío y que me den uno para probarlo. Y sí, no, mira lo que hace Evelyn. Yo, me dice hace día, porque en este momento no está trabajando, me dice, deja el auto, yo te voy a dejar la llave al lado, vos deja tu auto y te lleva el vehículo. Lo probás 3 días. Y bueno, si no te gusta, lo traes sin problema. Mira lo que es Torino Moto. Así que imagínate, viejo, ahí ando yo en el auto, probándolo. Dejé el mío y me vine con este auto. Durante 3 días lo utilizaré. Así que por imagínate, yo me pongo a pensar que no estuviera pasando la pandemia y que te fuera a juntar con tus amigos así y que te vean llegando en este vehículo que me ha dado Evelyn y dice, oh, cambiaste el vehículo, sí, sí lo cambié. Después no sé lo que le dirá, ¿no? Qué lindo, qué lindo. De última le decí, no, me salió dañado, lo tuve que devolver. Y lo devuelve, ¿no?
Sí, no, totalmente. Lo que pasa es que, por lo que me habían comentado fuera de aire, yo creo que cuando te vean en los controles con tremendo auto, no sé si te van a dejar pasar, ¿eh? Porque es un auto muy, muy, muy bueno, la verdad, ¿eh? Claro, imagínate. A mí me llegan a ver arriba de los autos y ya está, me detienen si siquiera pedírmelo. Los papeles, como que no dejo semejante auto. En esa La verdad que te felicito, ojalá pueda llegar a cambiarlo, que se concrete y bueno, eso demuestra que va bien las cosas, que a pesar del gran esfuerzo que estás haciendo, de a poquito y como un hormiguito uno va llegando a los logros que se plantea en la vida. Imagínate que me agarren en un control, llaman a la ficha ahí mismo en esa camioneta, dicen, no, esto es muy grande, pero este es no. Claro. ¿De dónde sacó tremendo camioneta? Claro. Bueno, señores, la verdad que ha sido un placer, Coquito, estar contigo, a todos, como le envío saludos. Gracias por apoyar esta propuesta televisiva, también a Nacho Galeano y todo el equipo de Medios Rioja TV. Gracias, Coquito, despídete en un minuto de tu gente. Y ahora sí, vamos a dejar el video porque tuvimos un poco un inconveniente para presentar el video de Sofi, pero ahora sí ya lo tenemos listo, el video especial que nos envió Sofi. Así que, Coquito, despídete de tu público, que es muy grande, de tu fans, de tu página de fan clubs. Bueno, no, muchas gracias, Eudri, por la invitación, por dejarme compartir con vos esto. Pido disculpas a quien corresponda, no creo que me dejen salir más al aire. Pero he pasado un momento muy, muy lindo y bueno, para mí fue como una especie de regalo del día del niño que soy. Y gracias a todos. Y hasta siempre. Saludo especial a Olivia, mi sobrinita que habla Ateiki Oteika. Eso disculpen, la estoy saludando en ruso porque ella entiende el ruso. Saludos para todos, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias, Coquito. Gracias a ustedes por estar en sintonía. Sigan disfrutando de toda la programación que tiene para ustedes la pantalla de Canal 11 y 96.9. Será hasta el próximo sábado. Le dejo el saludo que envía Sofi para todos ustedes, especialmente el programa Sábado Meet. Así que muchísimas gracias y sigan celebrando lo que queda del mes de la niñez. Así que presentamos el saludo de Sofi, especialmente para el programa Sábado Meet. Hasta el próximo sábado. Ni decir lo que tengo preparado. Es un juego divertido que se llama congelado. Hola, pequeños y pequeñas, ¿cómo están? Gracias por esta invitación a un sábado especial de Sábado Mix. Hola, Eudri, ¿cómo estás? Hola a toda la audiencia. Feliz sábado y feliz mes de la niñez. Como todos ya saben, celebramos en el mes de agosto el mes de las infancias, el mes de la niñez. Y estoy muy feliz de compartir con ustedes en este sábado especial donde vamos a reconocer a todos los pequeños y pequeñas de nuestra provincia. Comenzamos bailando, les regalo esta canción que cantamos con Rocío.
encanta compartir con mi hija, pasamos momentos hermosos y ahora llegó el momento de TikTok. ¿Ustedes hacen TikTok? Bueno, les voy a compartir uno que hago con ella, vamos a verlo. Noche, ¿no? Y no quiero verme como una vieja cuarentona, pasada de moda. ¿Qué me recomienda? Que no vaya. A ver, señoritas, ¿a qué se dedican? Yo a la mañana no hago nada y en las tardes descanso. ¿Y tú? Yo soy su ayudante. Ah. Siempre es poder disfrutar con mi hija y poder compartir con ustedes. Bueno, para despedirme les dejo una canción más. Los invito a seguirme en las redes sociales. Estoy en Instagram, en Facebook, recién lo vieron a TikTok. Y por último, en mi canal de YouTube, donde pueden ver todos mis videos. Muchísimas gracias por la invitación. Los quiero mucho. ¡Nos vemos! El monstruo de la laguna le gusta bailar la cumbia. Se empieza a mover seguro, de a poquito y sin apuro. El monstruo de la laguna empieza a mover la panza para un lado y para el otro. Parece una calabaza. Pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover las manos para un lado y para el otro, como si fueran gusanos. Mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los hombros para un lado y para el otro, poniendo cara de asombro. Mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza con la cadera para un lado y para el otro, pensando se bandolea. Cabeza.
Mueve la cadera, mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, hasta que se cansa el monstruo de la laguna. Le gusta bailar la cumbia. Nos encontramos al aire libre, nos encontramos en el trabajo, nos encontramos a la noche. Radio Rioja. Cada momento del día y cada día de la semana tenemos una propuesta ideal. Radio Rioja 96.9.